La idea es intentar hacer una reducción de ruido antes de que estiremos la imagen, con el fin de conseguir que al estirar la imagen, el ruido que pudiera tener de principio no crezca tan bien con el estirado o no crezca en la misma proporción que la señal. Para eso vamos a abrir la imagen que trabajábamos estos días, la del 106, pero la voy a abrir en RAW. Como veis, está bien, bien oscurita y no vemos nada. El proceso habitual sería coger el histograma ahora y empezar a estirar. Bueno, pues no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es sacarle la luminancia, así como está. Voy a sacar la luminancia. Para eso voy a empezar a utilizar herramientas que son los procesos que hemos definido y los contenedores de procesos. Recordar que yo siempre he diferenciado entre herramienta, que es lo que me genera el proceso, porque en una herramienta, cada vez que le cambio los valores, me va a generar una transformación, un proceso. Entonces, voy a abrir lo que tengo yo aquí. Veis que tengo extraer luminancia. Si hago doble clic y ya empezamos a ver esto, veis, aquí pone contenedor de procesos. Esto lo he generado yo y aquí tenemos dos pasos. Uno, el que me hace que los parámetros del RGB se equilibren a 0,33 cada uno de ellos para que todos tengan el mismo peso y después va a extraer la luminancia. Fijaros que el contenedor de procesos están aquí escrito, pero si yo hago doble clic, se me abre el proceso cargado con los parámetros que yo le haya guardado. Si le doy al otro, ¿veis? Están ahí, digamos, dormidos, en el que primero nivelo los canales y después con el Siel me voy a quedar solo con el canal L. Vamos a probarlo, a ver si funciona. O sea, yo podría ahora lanzar un proceso y luego el otro, pero para ver cómo actúa el contenedor, lanzo el contenedor. Bien, fijaros que me ha salido el nombre, este era imagen 1 y aquí me sale imagen 1L. O sea que me ha extraído la luminancia. Lo voy a cerrar. La imagen 1, para no andar confundiéndonos, le voy a cambiar el nombre y la voy a llamar original. Vale. Y la voy a dejar ahí de fondo y me voy a enredar con la luminancia. La luminancia sí que la voy a estirar, porque para que pueda luego filtrar, necesito que tengan valores suficientemente altos, próximos al 0 y próximos al 1, para que me actúe como máscara. Entonces, ¿cómo voy a estirar la luminancia? Pues como hemos aprendido hasta ahora. Voy a coger las estadísticas, le voy a decir que me seleccione la imagen de luminancia y me está dando los valores. Como solo tiene un canal, pues me sale solo un canal. Voy a coger el histograma, selecciono la luminancia, fijaros dónde está la señal, absolutamente a la izquierda, y ahora me voy a los medios tonos y voy a poner el valor que me da la mediana. 0, 1, 9, 8, 5, 6, 9. Intro. Y fijaros dónde se me ha ido el valor. Cierro las estadísticas, lanzo la imagen. Como toda la señal va a estar en el centro de la imagen, en el centro del histograma, pues me va a quedar una imagen absolutamente lechosa, como así ha pasado. Pero ahora reseteo la imagen y como ya sabemos, voy a desplazar los negros, los oscuros, hasta que toquemos la curva. Y ahora
tirando de los medios hacia la izquierda, voy a ensanchar, voy a estirar, de ahí el término estirar, la imagen. Fijaros que se me ha desplazado mucho en el lado izquierdo, pues tiro un poquito más. Ah, una cosa que no había explicado. Aquí a veces es muy complicado el trabajar, entonces se puede utilizar el zoom. Lo tenéis en los apuntes de Ramón y toda la documentación que os colgué. Ahí pasa que no hay un botón directo y aquí no funciona el ratón como en el de pago. Pero si hacemos control barra espaciadora y clicamos aquí, fijaros cómo crece la imagen. Con eso hacemos zoom. Aproximamos y ahora yo puedo tengo más sensibilidad para acercar la curva. Ahí me he pasado, ahí. Para volver al zoom normal, esto es un poco latazo, pero para volver al zoom normal hacemos control, al y barra espaciadora, pulsamos las tres cosas a la vez y clicamos sobre la curva tantas veces como necesitemos para que vuelva al tamaño natural. Repito, para zoom, control, barra espaciadora simultáneamente y manteniendo las pulsadas, hacemos clics en las imágenes del histograma. Para volver al zoom normal, control, al y barra espaciadora, las tres pulsadas a la vez y clicamos en la imagen hasta que llegamos al tamaño que queremos o el original. Bien, con este recorte la curva me queda, vamos, niquelada. La lanzo. Y ya tengo aquí la luminancia bien preparadita. Entonces, como la quiero para una máscara, lo primero que voy a hacer va a ser desenfocarla. Entonces podría ir a Wavels, pero yo tengo aquí ya preparado un icono, que veis, le hago doble clic y ya está cargado con los valores que yo he probado anteriormente. Voy a hacer un desenfoque bastante importante, menos 3000, menos, para que haga desenfoque, en el primero, menos 3000 en el segundo de los Wavels, menos 2500, menos 2500. Lo lanzo. Con eso conseguiré que la máscara esté un poquito desenfocada, bastante en este caso, ¿veis? Para que me quede natural el trabajo que yo haga. Cierro esto y otra cosa que vamos a hacer es, yo necesito que me proteja o que me permita trabajar bien en el centro de la galaxia, que me proteja bien las estrellas, pero si os fijáis están demasiado grises. Y lo que debería de ser negro, pues también está gris. Entonces voy a coger el histograma, lo voy a resetear, y lo que voy a hacer es, para que esto sea negro, voy a tirar el triangulito de la izquierda. Ahí, voy a darle el tiempo real para que lo veamos. El tiempo real también lo podemos dar aquí en uno de los botones que tenemos, donde lo tengáis vosotros, en el ojito. Hay un ojo, parece el ojo de Dios, si le dais, se abre el tiempo real. Solo con las herramientas que lo tienen habilitado, no todas lo tienen habilitado. Fijaros, ha abierto el tiempo real, pero tengo que ligarlo con la imagen. Con esto consigo, porque me he comido los oscuros, que esto sea más oscuro, que el fondo sea más oscuro. Pero ahora las estrellas siguen siendo pálidas y el núcleo de la galaxia pues están en un gris. Entonces, lo primero que hay que hacer como mínimo es llevar los medios a su sitio para que queden como estaban. Pero aún voy a ir más allá, yo quiero que se me protejan bien. Entonces voy a darle un poquito más de caña ahí y para que los núcleos sean fuertes le voy a dar un poquito de blanco, un poquito. Ahí, y si no, si por si me he pasado, voy a bajar un poco los medios. ¿Veis? Antes y después. ¿Veis la diferencia, no? Pues lo voy a lanzar y ya tengo la máscara. Esto ya lo hemos hecho 20 veces.
pero nos sirve de repaso y necesitábamos tener una máscara para poder intentar reducir el ruido en la imagen que hay ahí antes de hacer el estirado. Bien, ¿dónde conveníamos ayer que suele estar el ruido? ¿En las zonas claras o en las zonas oscuras? Oscuras. En las oscuras. Si yo le aplico la máscara tal cual está, resulta que lo que me va a proteger son las zonas oscuras. Luego lo que tengo que hacer es invertirla. Imagen, invertir. También se puede hacer con control I. ¿Eh? Vale, ahora ya tengo la imagen invertida. Vale. Veo que el fondo todavía tiene algo de gris. Voy a volver a aplicarle el histograma. Y para que tenga más blanco, que desaparezcan estos grumitos que hay por ahí, le voy a dar un poquito más de luz. Un poquito más todavía. Otro empujón. Ahí. Ahí está el fondo más blanco. No sé si este tipo de movimientos tan sutiles los apreciáis a través de la videoconferencia, pero son relevantes. Esto cuando lo hagáis vosotros en vuestro trabajo, en vuestra mesa, se nota, ¿eh? O sea, yo aquí ahora ya no veo aguas entre las estrellas y antes sí las veía. Bien, pues ya tengo una máscara. Ya tengo una máscara que ahora le puedo aplicar a la imagen original. Antes de aplicarle la máscara, lo que voy a hacer es un duplicado para poder hacer dos estirados y comparar cuál nos gusta más. Entonces, esta imagen la voy a duplicar y a esta que hemos duplicado, que es la nueva, le voy a meter la máscara que hemos creado. Original L. Fijaros que aunque se está mostrando, lo único que hace es que me tapa los puntitos de las estrellas, ¿veis? Cómo aparecen y desaparecen. Bien, está aplicada. Y ahora, lo que he encontrado que nos produce un efecto sin rompernos la imagen, porque las primeras pruebas que hice fue con la herramienta que trabaja con el nivel gaussiano, y con el nivel gaussiano rompe la imagen, la deja tan lavada como la señal es tan bajita, a poco que actúa, la desarma. En cambio, con el famoso median filter que hemos hablado hace un rato, pues resulta que no vale. Nos vale porque va a buscar los puntitos en cajitas de tres. Yo lo he aplicado, me parece que era con el 1. Voy a lanzarlo tal cual está. Fijaros, ni siquiera selecciono ni circular, ni luminancias, por la sencilla razón de que quiero atacar el ruido de alta frecuencia, que son puntos, son píxeles. No hablo de zonas. Entonces la cajita, si hubiera más pequeña, a lo mejor también la podríamos usar, pero esta es la mínima y la lanzo a la imagen, lo ejecutará y no notaremos ninguna diferencia porque está sin estirar. Bien, bueno, pues ya tenemos dos imágenes. A esta le hemos aplicado este filtro con una máscara protegiendo las zonas que queríamos y ahora vamos a estirarla. En este caso, por ahorrar un poco de tiempo, yo me he preparado aquí ya un proceso. Voy a seleccionar la imagen. Esta es la 3. Fijaros cómo me deja el histograma, ¿eh? Me lo he currado. Ahí están bien alineadas las curvas de color y está recortadito por la izquierda y le hemos metido bien. Bueno, pues la voy a lanzar. La lanzo sobre esta imagen. Ahí está. Voy a purgar, no sea que me haga la mala pasada.
Fijaros, 3 y 3, uff. Vale. Y ahora con esta misma, aunque igual habría que corregirla, pero con esta misma voy a estirar la imagen número 1, la original. ¿Veis que me queda la campana demasiado a la izquierda? Entonces igual debería de quitarle un poquito de negros ahí. Y me queda más ancha que la anterior. La voy a reducir un poquito. Por ahí más o menos sí que queda como la otra. A ver, por ahí. Y la voy a lanzar. Qué intriga, ¿verdad? Vale. Ahora voy a hacer zoom a esta imagen. Me voy a acercar a la galaxia a ver. Bueno, esto es lo que teníamos ayer. Si me acerco más, yo creo que se ve bien el granulado. Ahora voy a coger y voy a intentar acercar esta al mismo tamaño. Por ahí está. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos reducido el ruido de alta frecuencia. Este viene del estirado. Este micro ruido ha desaparecido. Aquí tenemos ya del ruido de alta frecuencia nada más. Que esto es un camino, es una pequeña innovación por nuestra parte, que yo no lo había visto hasta ahora, en el que es un intento de empezar a hacer cosas como se hace en el PC Sign de pago, que es que se pueden activar determinados procesos antes del estirado para que cuando se haga el estirado no se pierda la calidad de la imagen.